Entonces, estamos listos a continuar con nuestra investigación de programación en PHP. Y estamos en capítulo 8, pienso. Vamos a ver. Vamos a abrir nuestro wiki a wiki.cabal.mx o sobre de la liga a www.linuxcabal.org. Y en el wiki vamos a... ¿Dónde vamos? Cursos. Sí, vamos a cursos. Buenos días. Y en cursos, a curso básico de PHP. Qué bueno. Y en el curso básico de PHP terminamos... Oh, ok, so estamos en capítulo 9, no 8, 9. Y terminamos a la semana pasada con nuestras diferentes formas de if. El if, if else, también el ternary y también el switch. Todas formas de if, decisión. Sí, estructuras de decisión. Ahora vamos a continuar con nuestras estructuras de decisión con el primer aquí, el while. Y vamos a ampliarle un poco. ¿Dónde está la tecla de ampliado? No, parece que ese debe servir, ¿cierto? Ok, qué bueno. Entonces, en él vamos a incluir nuestra cabeza 5. Para tener nuestra DTD de HTML5 y nuestra careset UTF-8 y nuestra style sheet, como todo lo vi anteriormente, y si olvidas puedes revisitarle aquí para ver los contenidos de la cabeza, y la cabeza se termina con la etiqueta HTML. Entonces, aquí, después de la cabeza, estamos en HTML, finalmente, y vamos a abrir una etiqueta de body. En body, vamos a abrir una etiqueta de PHP. Y la primera cosa que vamos a hacer en PHP es que vamos a asignar a un variable que se llama $counter. Y en $counter vamos a poner el valor 1. Entonces ahora cuando usamos $counter es 1, en entero. Después vamos a imprimir un párrafo nuevo con un clase title font que es en fuente grande Helvética 24 punteros, pienso. Y en él vamos a escribir las palabras, la frase. El operador while. Vamos a quitar el párrafo. Y aquí vamos a imprimir con párrafo nuevo. Y no sé por qué le pusimos... ¿Por qué le terminamos este print para abrir en otro? Aquí fue posible continuar con el mismo print. Pero cualquier. Tenemos otro print, no problema. Y el print va a escribir un párrafo nuevo con un clase subtitle font que también es Helvética, pero un poco más pequeña, 18 punteros, pienso. Y el fin de print. Y aquí tenemos un while. El while es una estructura que dice que por todo el tiempo que su expresión, que está aquí, es la expresión del while, por todo el tiempo que esta expresión es verdad, vamos a ejecutar lo que sigue en, dentro de los llaves. O, si es solo una cosa a ejecutar, no es necesario llaves. Pero si vamos con, como en este caso, dos cosas a ejecutar, un print y una incrementación,
Si queremos hacerle como parte del while, debemos ponerle en llaves. Otra vez, solo el print va a ser parte del while, y después que se termina el while, él va a incrementar esto solo una vez. En este caso, va a durar mucho tiempo para terminar el while sin el counter, porque esta es parte del mecanismo a quitar el while. Entonces, el while $counter es menor que o igual a 12. La primera vez es verdad, él es 1. 1 es menor que 12. Es una cosa interesante del while. Es posible que toda la estructura del while, todo esto, hasta allá, es posible que no vamos a ejecutarle. Es posible que vamos a ejecutar absolutamente nada. Vamos a evaluar la expresión aquí. Y vamos a ver tal vez que es falso. Y si es falso, no vamos a entrar adentro de los llaves. No vamos a ejecutarle. Y vamos a continuar con nuestro programa como no tuvimos un while. Es posible. Entonces, no tenemos garantía en un while que vamos a ejecutar las instrucciones una vez. Tal vez no. Tal vez no. Entonces, tenemos nuestro while y es la primera vez en esta verdad. Entonces, vamos a entrar, vamos a imprimir adentro de llaves $counter, que va a referenciarse por 1, ¿verdad? 1. $counter, asterisco 2, espacio, igual, espacio, y nada más. Él va a concatenar con el operador de concatenación aquí. Él va a concatenar con esta frase el valor de la calculación adentro de paréntesis de counter por 2. ¿Qué es 2? Y él va a concatenar todo esto otra vez con la cadena por una etiqueta de línea nueva. Es todo que él va a escribir. Después él va a incrementar counter. Él va a ver que es el fin de esta iteración del while. Va a regresar aquí a reevaluar la condición, que ahora es counter es 2. 2 está menor que o igual de 12. Sí. Entonces, él va a ejecutarse otra vez. So, él va a imprimir $counter, va a referenciarse, por 2, igual espacio. Después va a concatenar con esta frase el resultado de la calculación de $counter, 2 por 2, 4. Y él va a concatenarse con la etiqueta línea nueva. Aquí va a incrementarse otra vez. Va a terminar esta iteración y va a regresar. Ups. Y va a regresar a ver si $counter 3 ahora es menor que 12. ¿Sí? So, otra vez va a entrar y él va a imprimir adentro de comillas $counter, va a referenciarse por 3 por 2 igual espacio concatenado con la calculación 3 por 12 6 concatenada con línea nueva. Incrementamos y vamos a continuar en esta manera hasta el punto que $counter más más es igual a 13. Aquí while 13 es menor que o igual a 12. Finalmente es falso. Entonces no va a entrar, no va a ejecutar y él va a venir aquí a terminar el párrafo que se abrió antes del while. Y
después va a abrir otro párrafo. Entonces, ¿qué va a escribir aquí? Una línea por uno, otra línea por dos, tres, cuatro, cinco, seis. So, va a imprimir 12 líneas de los números 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, etcétera, hasta 12, por 2. Entonces, la tabla de multiplicación por 2. Después, él va a imprimir un párrafo nuevo y él va a centralizar todo lo que se ha escrito en el... Todo se escribe en el párrafo nuevo. Y él va a abrir una etiqueta audio, que es una etiqueta de HTML5. Y en audio, esta etiqueta, vamos a decirle aquí que autoplay igual autoplay. Entonces, él está diciendo que cuando entramos en esta página, él va a tomar ¿qué? Algo, un sonido, audio, canción, yo no sé, pero él va a tomarle automáticamente. No botones, nada, solamente entramos y ya tenemos música. También, controls igual, controls. Dice que él va a darnos controls para quitarle, para ir al fin o regresar al inicio. Controls, volumen, controls. Entonces va a darnos controls. Y tenemos source. Entonces la fuente del sonido, la canción o cualquier que vamos a escuchar, es source igual en la carpeta images, un archivo que se llama thatsall.org, y vamos a declarar un main type por él aquí, audio.org. Si por una razón o otra no podemos tomarle, no puede encontrarle o algo, él va a imprimir esta. Si falla, solo si falla, va a imprimir esta. Si no falla, va a ser todo esta. Si falla, él va a imprimir, en este caso, tu explorador no soporte el etiqueta audio. Después va a terminar el audio, terminar el párrafo, con indentaciones fácil a ver cuál es parte de cuál. Vamos a require once nuestro pie, y en el pie él va a abrir otro párrafo, pienso, él va a darnos un icono para checar a W3C la validez de nuestro código. Después va a terminar el código con HTML y ya. Entonces debemos ver. Probamos aquí y en ejecutarle. Y puede ver automáticamente, tocó nada. Él nos da nuestro sonido, pero nos da nuestros controls también aquí. Si son controls, podemos regresar, reiniciarle, cambiar el sonido. Él nos da el tiempo, fue 3 segundos. Y nuestra tabla de multiplicación, hasta 12 por 12. Y el resultado. Y nuestro checador, validador. So vamos a W3C. W3C dice, ah, qué bueno, es perfecto tu código. La warning que tenemos es solo para decirnos que HTML5 no está en estándar al momento, es experimental. Es el warning, pero nada mal con el código. Entonces, qué bueno. So, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el while. ¿Recuerdas que en while es posible que no va a ejecutar nada? Él va a ejecutar nada. Es posible. Tenemos
La etiqueta HTML5 audio no existe antes de HTML5. No es necesario por un plugin por OGG, porque es natural por HTML5. No es necesario poner un plugin. ¿Y qué más es nuevo? Es todo en este ejercicio que es nuevo. El while. Entonces, ¿qué pasa si queremos asegurar que vamos a ejecutar mínimo de una vez los comandos por un while? Aquí es posible que no va a ejecutarse, depende a la condición. Pero tenemos otra estructura que es como while, actualmente se llama do while. Y la diferencia mayor de while y do while es que do while va a garantizar que vamos a ejecutar nuestros comandos del while mínimo de una vez. Es garantizada. Es la principal diferencia que vamos a ver. Entonces aquí vamos otra vez, require once, la cabeza. Entonces, si él no puede encontrarle, o no puede por una razón u otra hacer sus contenidos correctamente, va a explotar y el programa va a terminarse. Y en nuestra cabeza es donde vamos a poner el TTT, todas las cosas, y el etiqueta HTML. Después vamos a poner nosotros la etiqueta afuera de la cabeza body y vamos a abrir una etiqueta PHP y vamos a declarar una variable que se llama $num y en $num vamos a guardar el valor 1. Entonces otra vez es una variable de tipo entero con valor 1. Vamos a imprimir otra vez un párrafo con clase title font que dice que él va a obtener las instrucciones del style sheet que está incluida en la cabeza y él va a escribir por la definición de title font que es 24 punteros helvética y centralizada. Pienso también, pienso que todo en body que tiene el párrafo es centralizada por el style sheet. Él va a escribir el operador do while. Después, otra vez va a abrir una etiqueta P, párrafo, y él va a imprimir sobre de la clase subtitle font, que es una fuente helvética 18 punteros. Y aquí tenemos nuestro do while y mira la estructura. Tenemos el do. ¿Qué vamos a hacer? Que es garantizada que él va a ejecutarse una vez mínimo antes de evaluar el while y su condición. Y si el while y su condición es verdad, él va a regresar aquí y va a re-ejecutar los comandos. Y después va a re-evaluar y él va a continuar a ejecutar los comandos hasta el punto que la condición del while aquí está falso. Pero por cierto, él va a ejecutar los comandos aquí mínimo de una vez garantizada, no con el while que tal vez no va a ejecutarse. Do while, él va a ejecutarse mínimo de una vez. Entonces el do y adentro de los llaves él va a imprimir signo de peso num es $num, que es que 1 va a referenciarse por 1 línea nueva. Después, adentro del do, él va $num más igual 50. Entonces, aquí $num es igual a 51. Y tenemos nuestro while y la condición. La condición dice
dólar no es mayor que 100. No. 51. And entonces a este punto PHP dice es and que es relevante. Él es en and. Para ser verdad, todas las partes deben ser verdad, pero el primer parte aquí fue falso. Entonces no es necesario evaluar esto, es relevante, totalmente relevante. Falso and todo es falso, el while es falso, para quitarse y continuar el código. Y él va a cerrar el parámetro aquí, que se abrió antes del lugar aquí. Para incluir su pie, para terminar PHP y nada más. Si este fue un while normal, con este caso, va a ejecutar nada. Porque la primera vez que va a evaluarse está falso, pero con el do while se ejecuta una vez antes de evaluarse, y después lo vi que fue falso y decidió que falso, quítanos. So el do while es como es diferente. Entonces debemos ver solo una vez que donar nom es uno. Fin de cuenta. Vamos a ver. Mira. No sorpresa. Y podemos evaluar este código. Hoy este código fue escrito sobre de XHTML 1.0 Street. Y él dice que todo es bueno. Fast. Perfecto. ¿Y por qué se escribió sobre XHTML 1.0 Street? Porque aquí él incluyó cabeza, no cabeza 5, cabeza. Y cabeza, recuerdas, usamos cabeza muchas veces anteriormente. Ups, sí. Tiene el DTD aquí por XHTML. Todo diferente. Por XHTML 1.0 Strict, con el style sheet y con el UTF-8 y todo más, como anteriormente, como 2 semanas atrás. Entonces el do while, muy parecido del while, pero se garantizado que va a ejecutarse una vez, es la diferencia primaria. Ok, continuamos. Y vamos a ver. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver nuestro for. Nuestro operador. Mis gordos dedos. Operador for. El operador for es un otro operador de decisión. Y es interesante la manera que se forma. Entonces, para explorarle, para verle, vamos a incluir, no requerir, require once, en cabeza. Entonces, otra vez, XHTML 1.0 strict. Y vamos en nuestro body que abrimos aquí, abrir una sección de PHP, vamos a escribir en 24 punteros helvética centralizado el operador for. Fin de párrafo. Abrimos otro párrafo con en clase subtítulo, que es 18 punteros helvética, y un inline style aquí para decir style igual font weight bold, entonces va a negritarle un poco. Y tenemos nuestro for. El for tiene como el while y el do while en condición, pero su condición tiene 3 campos.
separados por punto comas. So, campo 1 y punto coma para separarle de campo 2 y punto coma para separarle de campo 3. Tres campos. El primer campo, que es opcional, no es obligatorio, puede hacerle vacío. Debemos mantener el punto coma, pero podemos escribir nada antes del punto coma, si queremos. Es el campo de inicialización, donde podemos inicializar uno o más variables. Entonces, él va a ejecutar el primer campo solamente la primera vez que se encuentra el for. Y cada vez que tenemos más iteraciones, que regresa para continuar, solamente la primera vez va a ejecutar este campo. Y las siguientes veces, él no tiene interés en este campo más, solo una vez. Entonces, la primera vez, él va a inicializar nuestra $NUM aquí, con el valor de 1, entonces el entero. Si queremos inicializar más de una variable, pongamos nuestras inicializaciones en aquí con antes del punto coma, separados por comas. Entonces $NUM igual 1, coma, $NUM 2 igual 3, coma, $NUM 7 igual 6, coma. Y puede inicializar cualquier número de variables que quiere. Solamente una vez, la primera vez que él entra en el for, él va a ejecutar todas tus inicializaciones. Una vez. El segundo campo es para decidir si debe continuar. Entonces, su condición de continuación. Y aquí su condición para continuar es cuando $NUM es menor que o igual a 12. Si él está verdad, él va a continuar el NUM, el for. Y él va a continuar el for hasta el punto que esta condición es falsa. So, la condición para continuar, segundo campo. Y puede escribir cualquier tipo de condiciones legal en PHP aquí. Puede hacer una condición muy complexa con AND, OR, cualquier. Finalmente, el último campo, el tercer campo, es qué pasa cuando él está verdad y ejecutamos las cosas que queremos ejecutar. Y antes de regresar y a reevaluar la condición, él va cada vez ejecutar esta, que en este caso es una incrementación de $NUM más más. Entonces va a incrementar $NUM. Podemos hacer más de una cosa aquí. Él va a ejecutar este campo, todas las cosas en este campo, cada vez que termina la iteración y antes de regresar y reevaluar para ver si debe continuar otra vez. Antes de decidir esta, va a ejecutar el tercer campo. Y podemos hacer más de una cosa adentro aquí también, separados por comas. No problema. Pero en este caso solamente vamos a hacer una cosa, a incrementar $NUM. Podemos, y aquí podemos ver qué pasa cuando tenemos solamente una cosa a ejecutar cuando él está verdad. No usamos llaves, porque solamente una cosa a ejecutar, entonces no son necesarios, no son obligatorios llaves. Pero, y podemos ponerle si quieres, no problema, no va a gritar. Pero,
Si queremos, cuando le está verdad la condición, ejecutar más de una cosa por el por, es mandatorio ponerle adentro de llaves. Otra vez, él va a ejecutar solamente el primero cada vez que entra el for. Por más de una cosa, adentro de llaves. So, ¿qué vamos a hacer? Él va a entrar, va a decir, ok, inicializa dólar nom por 1. Después vamos a evaluar, dólar nom es menor que o igual a 12. En este caso es verdad. Entonces él va a entrar, el for, y él va a ejecutar sus cosas. Es posible que no es verdad. Y si no es verdad, no va a ejecutarse. Y él va a quitarse y va a venir aquí a ejecutar todo más. Pero en este caso él está verdad. 1 es menor que o igual a 12. Entonces, él va a venir adentro y él va a imprimir con print $num, que ahora es 1. Asterisco 2 espacio. Y va a concatenarse con el valor $num por 2. Este código es muy, muy, muy familiar. Es el mismo código que tuvimos en el while. ¿Recuerdas? Mismo. Entonces está 1 por 2. 2. Va a concatenarse con línea nueva. Va a ver que es el fin del for. Va antes de regresar. Aquí. Incrementar $num. Entonces ahora es 2. Y va a venir aquí a ver si $num no va a tocar este campo otra vez. Solamente una vez. Aquí va a regresar y ver $num 2 es menor que o igual a 12. ¿Verdad? Va a entrar y va a decir 2 por 2 espacio igual espacio concatenado con la calculación 2 por 2, 4. Concatenado con línea nueva. Fin de for, entonces incrementa aquí, regresa, reevaluar. 3 es menor que 4 es menor que 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13. Ups, a 13, falso. Entonces a 13 no va a entrar, no va a imprimir, va a quitar el for y va a continuar con nuestro código aquí, a quitar el párrafo que se abrió antes del for aquí. Y él va a abrir después otro párrafo. Y en este párrafo él va a poner un objeto. Un objeto. Y recuerdas, no estamos en HTML5. Entonces vamos a ver cómo hacer audio en HTML antes de 5. Usamos objetos. Y el objeto que vamos a usar es de tipo audio X-Wave. Porque vamos a usar un wave. Y el archivo vamos a encontrarle data igual en la carpeta images que se llama tada.wave, y vamos a poner los controls por un ancho de 250 píxeles y en altura de 75 píxeles. Y si por razón u otra no sirve, no podemos hacerle, es manual, porque no dice que va a iniciarse automáticamente. Vas a poner en href una liga donde podemos picar, clic, a verle. Fin de objeto. Entonces es una manera en pre-HTML5 hacer audio. Es una manera. Fin de párrafo, incluir el pie, fin de código y el for.
nada más y el objeto. Vamos a ver. ¿Dónde está? Escucharnos. Entonces, otra vez nuestra tabla de multiplicación, pero sobre en for esta vez. Lo mismo que tuvimos en el while. Entonces, reescribimos el código de while usando for. Y aquí tenemos alt. Y él dice, ¿con qué quieres escuchar esta wave? Y nos da el wave. Y para checarse a W3C. Y mira, este código es correcto. Es la manera de escribirse. Correctamente, no errores, no warnings, nada, correcto. Entonces, el for, muy bueno el for, y me gusta mucho el for. Y en object, por pre-sonidos y pre-otros tipos de cosas, pre-HTML5. Continuamos. Entonces, vamos a ir en cursos otra vez. Y vamos a ir a PHP otra vez. ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? El operador break. Encontramos el operador break cuando estuvimos estudiando el switch. ¿Recuerdas? El switch nos dijo que cuando tuve case, verdad, cuando terminar la ejecución de los comandos por verdad. Well, el break tradicionalmente se usa para quitar loops. El loop es una estructura normalmente de decisión que puede repetirse, como while, do while, for, y es una manera a quitarle tal vez antes de la condición por una razón o otra. Queremos quitarle temprano y break es una manera. Vamos a ver. So, tenemos código aquí. Pero otra vez estamos en HTML, XHTML 1.0 strict. Abrimos adentro de nuestra HTML en body, ahí abrimos en PHP y todo el tiempo mira indentación. Es muy importante indentación. No puede leer código que no está indentado correctamente. Solamente muchos caracteres, imposible, difícil leer. Aquí vamos en PHP. Inicializar una variable que se llama $num con el valor negativo 4. Después vamos a abrir un párrafo de clase title font que es 24 punteros helvética y esta es centralizada por nuestro style sheet. Y vamos a poner la frase, el operador break. Vamos a terminar el párrafo, vamos a abrir otro párrafo y aquí puede ver, no es necesario usar múltiples prints solamente para abrir párrafos como los dos anteriores. Vamos a abrirle aquí en el mismo print, no problema. Y class subtitle font. Y vamos a terminar el print. Y vamos a abrir en for. Y mira este for. Él no tiene una inicialización, mira, es nada, es null. No inicialización, este for. Qué interesante. Te expliqué que fue no obligatorio, no está obligatorio aquí, no lo usa porque se
inicializou aqui dólar nome, e nada mais a inicializar aqui é relevante, é nada. Então vamos a ver se dólar nome, que é negativo 4, é menor que 12. Sim. Então vai entrar no for, e mira este for. Inicializa aqui o for, e com boa indentação é fácil a ver que se termina aqui o for. E todo no mitad, todo esta, e esta, e esta, e esta, e esta, e esta, todo é parte del for, que vai ejecutarse cada vez que a condição está verdade. Então parece a mim que vai ejecutarse que 16 vezes. Porque inicia a negativo 4 e se va hasta 12. Va a ejecutarse muchas veces. Y cada vez después de inicializar, de ejecutar las cosas adentro, vas a incrementar dólar nom que inicia negativo 4 por 1. Dólar nom más más. Entonces va y era negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3, 11, 12, y a 13 va a fallar. Entonces, cada vez que está verdad, va a entrar y él va a encontrar este if. Este if inicia aquí y termina aquí. Todo está así. Si está dólar nom está igual a 0, él va a imprimir ilegal dividir por 0, no puede continuar línea nueva break. Cuando encontramos un break como aquí, él va a ir a ver dónde está el loop. Y el loop es el primer loop que él encuentra, es el for, y él va a quitarse totalmente. Entonces con el break va a venir aquí sin ejecutar más y va a ejecutar esta. Y no va a ver este código. Va a terminar el for totalmente. Pero negativo 4 no está igual a 0, entonces no va a ejecutarse, va a continuar, y aquí él dice 100 divide por dólar nom negativo 4 igual, y aquí con concatenación va a concatenar el resultado de la operación dólar nom divide por negativo 4, que es negativo 25, ¿verdad? Y va a concatenarse con línea nueva. Y fin de for, entonces vas a ver su incrementación. Entonces negativo 3. Negativo 3 es menor que o igual a 12. Sí. Va a reentrar. Negativo 3 es igual a 0. No. Entonces no va a ver este código, va a venir aquí. 100 divide por negativo 13 cual espacio concatenado con la calculación que va a resultar en que 33.333333 hasta el fin del mundo 3 bar por concatenar esta por línea nueva. Fin de for, va a ver qué pasa al fin, va otra vez incrementarse. Entonces dólar nom ahora va a ser negativo 2. Negativo 2 es menor que 12, menor que o igual a 12, sí, verdad. Entonces entramos, negativo 2 es igual a 0, no. Entonces no va a haber este código. Aquí vamos a imprimir 100 divide por negativo 2 igual espacio concatenado con la operación negativo 100 divide por negativo 2
negativo 50, concatenado aqui com linha nova. Tindo 4, para venir a ver que passa al fin, va a incrementarse negativo 1, para reevaluarse. Negativo 1 es menor que o igual a 12. Sí, ok, va a entrar. Negativo 1 es igual a 0. No, no va a ver este código. 100 va a imprimir, 100 divide por negativo 1, igual espacio, y después va a concatenar la evaluación de la de esta fórmula 100 divide por negativo 1, negativo 100, y va a concatenarse con línea nueva. Fin de for va a incrementarse aquí para evaluarse. 0 es menor que o igual a 12. ¿Sí? Entonces va a entrar el for if 0 igual a 0. Oh, ¿verdad? Va a imprimir. Es legal dividir por 0. No puede continuar línea nueva. Break. Break va a venir y a ver dónde es el primer loop. Ah, este for va a quitarle. Entonces, fin de for es aquí. Y él va a venir y continuar el programa para terminar el párrafo que estaba abierto antes del for. Y require once pie va a terminarse. Entonces parece a mí que él va a escribir negativo 100 dividido por negativo 4, divide por negativo 3, por negativo 2, por negativo 1, y después una frase que dice es legal dividir por 0. Hasta luego, baby. Y mira, el operador break 100 divide por negativo 25 por 3, negativo 33. La precisión natural está declarada en tu PHP INI y pienso que el default es 14. ¿Cómo que tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. Sí, 14. So, 14 es la es que se llama la precisión. Y puede cambiar esta en tu PHP INI. O es una función en PHP que se llama INISET, pienso, donde puede cambiar la precisión también. A ampliarle o acortarle. Pero ahora tenemos esta precisión declarada en PHP INI, 14. Después, negativo 2, negativo 50, negativo 1, y ilegal dividir, fin de programa, y W3C nos dice, perfecto, buen código, no problema. Entonces, como A, quitar temprano un loop. Tenemos un loop aquí que por natural debe irse hasta 12, pero le quitamos nosotros a 0, porque dividir por 0 no tiene razón, no está definida, tenemos no idea cuál es. Y no debemos dividir por 0. Es legal. Entonces, quitamos todo el for antes de dividir por 0. Se llama error trapping. Sabemos que con esta es un error. No vamos a permitir el programa encontrar el error. Vamos a decir nosotros al usuario, disculpa, pero la razón que me voy a terminar el programa es porque tú tienes una cosa aquí que vas a causar una operación ilegal.
y yo no quiero que el programa explota en tu cara. Entonces me voy a terminarle y debe hacer algo diferente si quieres ver mejor resultados. Y se llama error traffic. Error traffic, porque vamos a trapear un error potencial y no vamos a permitirle a ejecutarse. Entonces vamos a trapear el error. Y usando el break para quitar todo el loop donde se encontró el error. A decir, fin del loop, quitamos y vamos al fin del loop y continuamos con el programa como natural. Error trapping. So, es una buena cosa. Debe poner errores. Es muy feo cuando tu programa explota. Debemos explicar al usuario por qué él no va a continuar, si podemos. Y tal vez a preguntarle, a contactarnos, a explicarnos qué pasó, porque tal vez es un bug. Y tal vez queremos corregirle. Y con error trapping podemos poner cualquier cosa. A preguntar al usuario cómo encontraste este bug. Y tal vez él va a ayudarnos. Pero no vamos a explotar en su cara. Great. Pero, ¿por qué no podemos solamente decir, ok, el cero es ilegal, no usa el cero, pero ¿por qué no podemos continuar hasta 12 como natural? Solamente decirle, no usa el cero. Podemos. Podemos. Porque existe otro operador. Podemos hacer el mismo código usando el operador que se llama continue. Y mira el código aquí, casi mismo. Va a incluir una cabeza de XHTML 1.0 con la style sheet y con la cabeza y con la DTD y todo. Y va a abrir en body, PHP, otra vez $norm negativo 4. Y vamos a imprimir en grandes letras el operador continue. No break, continue esta vez. Y vamos a abrir otro párrafo aquí. Y mira nuestro for, lo mismo. No está actualizada porque lo inicializó aquí. Y la condición, lo mismo, hasta 12. Y después de cada iteración, lo mismo, incrementale. Y adentro, lo mismo, más o menos, va a evaluar a ver si es cero, $no. Si es cero, él va a ejecutar esta. Y él va a decirte como otra vez, ilegal dividir por cero. Y después él dice, siguiente. Y él usa continue. Porque continue, él no va a quitar el loop. Él va a quitar solamente la iteración actual. La iteración de cero. Él va a quitarse a este momento como fue listo esta iteración. Va ver qué pasa cuando él está listo, va a incrementarse, va a regresar, va a reevaluarse, pero él no va a ejecutar más código. Él va a terminar la iteración del loop. No va a terminar todo el loop. Solamente por el valor cero dice, termina por valor cero. ¿Qué pasa? Ok, vamos a incrementarse. Y después vamos a reevaluarse. Y 1, menor que 2, 3, 4, 5, 6. Él va a terminarse por natural cuando él está 13. Con continue. Y como el otro va a escribir 100,
100 divide por dólar, no me cual, y la calculación de esta concatenada con línea nueva. Entonces, pienso que vamos a ver 16 o 17 líneas de resultado. Una línea que dice, disculpa, pero no me voy a dividir por cero. Me voy a continuar con el siguiente valor, pero no me voy a continuar con este valor porque es ilegal, es mal. Entonces, más error trapping. No vamos a permitir el error. Pero en este caso, vamos a continuar con el programa. ¿Por qué no? Solamente no queremos usar cero, pero nosotros queremos usar. Y después del for, cuando se termina naturalmente, va a terminar el párrafo aquí, que se abrió aquí. Y va a incluir el pie con el require once y terminar el programa. Entonces debemos ver más resultados que el for anteriormente con break. Mira. So. Whoops. Oh, yo recuerdo. En clase anterior cambió el código. Momento. Momento. Me voy a corregir este código. Momento. Discúlpame. So, SSH. A. Shawir. Wi-Fi. No. Okay, cd diagonal var diagonal www html linuxcabal.org php clase y vamos a editar el operador continue.php. Ah, virtualar nom. Oh. Oh, entonces yo no veo cuál es el problema. El operador continue. If continue. Oh, ok, es correcto. Entonces me voy a enviar esta SCP operador continue. PHP a www en la carpeta var www linuxcabal.org diagonal php clase con mi contraseña 123. Oh, HTML primero. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Okay. Y control D. Y regresamos aquí. Regresamos aquí. Y reevaluarle, bueno, okay, con el código correcto. Ok, so, podemos ver, mira, 100 por 4, divide por 4, como anteriormente, ilegal dividir por 0, como anteriormente, pero aquí, siguiente, no puede continuar. Y mira, 1, 2, él continúa hasta 12 naturalmente, y el continue editó el error y nos permitió a continuar al otro lado del error sin quitar el programa y avisar al usuario algo o no. No es mandatorio avisar al usuario. Y el código resultado que resulta es bueno por W3C.
él le gusta el corrido. Qué bueno. Entonces, más error traffic. Usando continue. No es necesario quitar tu programa cuando encontramos un error. Podemos decir, oh sí, yo supe que fue posible encontrar este error. Y es ridículo para nosotros explotar y morir solamente porque tenemos este error. Solamente vamos a avisar al usuario. No vamos a usar este valor, es un valor mal. Y no sirve. Pero vamos a continuar con el programa como no tuve este problema. Continue. Y el concepto de error trapping. Y él modificó la orden, el orden natural de el for con el continue. Continue sirve con loops. No puede usar break y continue con if. No puede usarle con ternary. Lo usamos con operadores de loop como for, while, do while, y lo vimos también, lo usamos en el operador switch para terminar qué pasa cuando en case es verdad. Y recuerdas, no fue obligatorio tampoco cada case, fue posible hacer dos o tres case con el mismo resultado solamente para no poner en break cada al fin de cada uno. So, el operador continue, que se usa mucho en error trapping, como aquí. Continuamos. Es mucho esto. Continuamos con oh, qué divertido. Con el operador for anidado. Esto es increíble. Con muy poco código podemos hacer mucho trabajo con muy poco código. Es increíble. Anidar una loop adentro de otra loop. No es necesario que son for adentro de for. Puede anidar un while adentro de un for adentro de un do while, o cualquier. Pero es increíble el trabajo que podemos hacer. Mira. Como normal, vamos a incluir nuestra cabeza porque no queremos escribirle cada vez. Suficiente escribirle una vez y a require one, sí, lo tenemos. Sirve, qué bueno. Y si queremos cambiarle, podemos cambiarle, va a cambiar todos los programas que le usa. Qué bueno. Después adentro, body, vamos a abrir PHP y vamos en gran letras por el clase PHP, title font, el operador for anidada. Fin de párrafo y vamos aquí usar la etiqueta table. Y en el etiqueta table vamos a poner cell padding equal 0, cell spacing equal 5, width 75% del espacio alocado y border equal 1. Y vamos a poner en style margin auto que va a centralizar la tabla adentro del espacio que él tiene. Este código es totalmente correcto hasta la fin de 4.01 y XHTML 2.0. Es legal. Es totalmente ilegal este código en HTML 5. Esta no se permite. Esta no se permite. Esta no se permite. Esta es que cambió. Aquí es en tamaño. En HTML5 existe, pero solamente verdad o falso. No es en tamaño más. Todo se reemplazó por en style.
So, este código tabla sirve en HTML5, pero sus parámetros aquí no sirven en esta manera en HTML5. Pero en XHTML 1.03 o HTML 4.01 sirve bien. Ilegal, es totalmente legal. Son cambios en HTML5. So, tenemos una tabla con definiciones. Y tenemos un for dentro de la tabla. Entonces, mire este for. Este for va a inicializar una variable que se llama $y cuando se encuentra la primera vez, por un valor de 1. Su condición de continuación es $y es menor que o igual a 12. Y a la fin de cada iteración de este for va a incrementar y. Este for se inicia aquí y con buena indentación se termina aquí. Adentro del for vamos a imprimir una etiqueta por una fila nueva, TR. Y tenemos un otro for adentro de este for. Y este for, cuando se encuentra la primera vez, va a inicializar una variable que se llama $x por el valor de 1. Él va a continuar a ejecutarse hasta el punto que $x, que se inicializó a 1, está por todo el tiempo que le está menor que o igual a 12, va a continuarse, va a ejecutarse. Y cuando él está falso, va a terminarse. Y en la fin de cada iteración de este for, él va a incrementar $x. Y este for se inicializa aquí y termina aquí. Entonces, cuando él entra, la primera vez, después de ejecutarse por yo no sé cuántas veces, 12 parece, va a quitarse y él va a imprimir fin de fila, la etiqueta aquí, fin de fila. Y después aquí va a terminar el for de Y. Y va a venir en Y, incrementar Y, va a ser 2. Va a evaluarse, 12 es menor que igual a 12, sí. Va a reentrar, va a abrir nueva fila. Va a reinicializar porque va a encontrarle por la primera vez nuevo, $x, va a inicializarle a 1. Va a ejecutarse hasta el punto que no está verdad, entonces cada vez que se incrementa por 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 veces, va a abrir una celda nueva, TD, y en la celda va a imprimir el resultado de la operación aritmética de $x, que es 1, 2, 3, 4, por $y. Va a imprimir el resultado, va a quitar la celda, y 12 veces cada uno de los Y. So, dos, el Y es 1, va a poner 1 a 1 por 1, incrementa X. 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, 5, 6, 7, 11, 12, a 13 va a quitarse. Va a quitar la fila. Va a reevaluar, va a incrementar esta a 2, va a ver que es verdad, va a reentrar, abrir nueva fila y va a inicializar X a 1, va a ver que es verdad la condición y él va a abrir una celda y va a escribir 1 por 2, Y es 2, fin de celda, incrementarse a 2, va a ver que es verdad, 2 por 2 en la celda,
y 3 por 2 y 4 por 2 y 5 y 7 y 10 y 11 y 12 y a 13 va a quitarse, va a quitar la fila, va a quitar el while de Y, va a incrementar Y a 3 para reentrar porque es verdad, fila nueva. Y otra vez, 1 por 3, 2 por 3, 3 por 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, no, 13 es falla, termina la fila, incrementa Y a 4, y va a calcular 4 contra 1, 2, 3, 4, hasta 12, 5, 12 veces, 6, 12 veces, 10, 12 veces. Él va a escribir toda la tabla de multiplicación por 1 a 12 por 1 a 12 y va a darnos una tabla donde podemos calcular muy rápido todos los valores de todas las posibilidades de todos los de 1 a 12 y cualquier combinación de multiplicar 1 a 12 por 1 a 12 para darnos en la tabla. Y mira, muy poco código para escribirle todo esto. Después, cuando finalmente Y es 13, va a ver que es falso, va a terminar esto for, va a terminar la tabla, va a incluir el pie y fin de cuenta. Un for añadida adentro de otro for. Muy, muy, muy poderoso. Mira el resultado. ¡Wow! Mira esta. La primera fila de Y son los Y, Y1, Y2, Y3, Y hasta 12. Y los X por cada Y. X, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Y por 2, X, 1, 2, 3, 4. Y X a 9, 1, 2, 4, 5, 10, 13. Y Y a 12 por 12. Y mira, podemos calcular cualquier combinación que 11 por 12. So, 11 aquí, 11 por 12, 132, o 9 por 6, 9 por 6, aquí, o 9 por 6, aquí, cualquier manera quieres hacerle, mira todo eso. Muy poco código. Cuando anidamos una loop, una estructura de control de loop adentro de otra, podemos hacer mucho, mucho trabajo con muy poco código. Con esta, mira todo esto. Mucho, mucho código. Y a W3C, él dice, está escrito correctamente. No problema. Entonces, vi muchas cosas esta semana. Vimos estructuras de control while, do while, for. Vimos maneras a terminar o a modificar sus acciones, las estructuras de control, con for, con break y con continue, para escribir tal vez código de error trapping, para trapear errores, a no permitir errores, a verle, a decir, no vamos a ejecutar esto, es mal, vamos a terminar o vamos a continuar, pero no vamos a ejecutar esta cosa, es mal. Y vimos cómo podemos anidar una estructura de control en for, en este caso adentro de otra for, para hacer mucho trabajo con muy poco código. Muy, muy poco código. Todo este código
Ya. Claro, nada más. Muy poco. Cuando regresamos en la semana que sigue, ¿qué vamos a hacer? Tengo una idea. Por nuestro capítulo 10 en la semana que sigue. No. Click. ¿Qué vamos a ver en la semana que sigue en capítulo? Ok, vamos a ver cómo a jugar con terminación y reentración de HTML sobre de PHP, sobre de PHP a HTML. Vamos a jugar un poco con esta. Y vamos a ver cómo declarar funciones. Oh, vamos a ver funciones. Qué bueno. Entonces, hasta la semana que sigue. Gracias y hasta luego.